Hola, soy Santiago García, coautor junto a Javier Olivares de un cómic que se llama La cólera. La cólera es un cómic publicado en España por Astiberri que podríamos decir que parte de la Ilíada. No es una adaptación de la Ilíada de Homero ni tampoco de la Odisea, aunque tiene elementos de las dos partes. En realidad, tengo que decir que la cólera parte de la primera página, como todos los libros deberían partir. Pero esta primera página, esta imagen de una simple raya dividiendo un espacio en dos masas prácticamente iguales, que sería una línea del horizonte en realidad, por la que luego vemos cómo empieza a avanzar poco a poco una figura que se distingue que es un guerrero con el paso de las viñetas. Esta imagen es lo que de verdad fue el germen de esta novela, de esta novela gráfica. Y os voy a contar un poco cómo trabajamos. Normalmente es un proceso, como os decía, muy fluido, muy permeable. Estamos los dos desde el principio, aunque es verdad que Santiago al final acaba siempre enviándome esto, que es un guión relativamente tradicional, pero no deja de ser una guía, ¿no? Como él ha dicho algunas veces, es como simplemente un documento para trabajar. Es un documento que en cualquier momento, y de hecho suele ocurrir, pues se ve modificado y alterado por nuestro propio trabajo, ¿no? No, no es simplemente un guión que yo escribo, una historia mía que un dibujante ilustra. No es algo que yo le doy a Javier para que él me lo dibuje. Es una obra que los dos hacemos estrechamente desde el principio hasta el final. Cuando él está dibujando, yo estoy dibujando con él, pero cuando yo estoy escribiendo, él ya está escribiendo conmigo, porque mi imaginación solo puede funcionar de acuerdo a lo que yo espero que Javier puede ser capaz de dibujar. Pero lo interesante cuando se trabaja en colaboración es que en realidad yo nunca soy capaz de imaginar lo que Javier es capaz de hacer. Entonces, ya si veis aquí en las primeras anotaciones que hago, normalmente cuando llego a esta fase, cuando leo el guión, las imágenes, las primeras imágenes que me llegan a la cabeza, suelo intentar atraparlas rápidamente y dibujarlas, ¿no? Porque son normalmente tienen mucha, mucha verdad y mucha certeza, ¿no? Y esas primeras impresiones son para mí muy, muy importantes. Aquí veis otra planificación que ya dibujé directamente al lado del guión de Santiago, ¿no? Luego, una vez que ya hemos leído el guión y lo hemos discutido, lo hemos hablado sobre él, paso a hacer una planificación de todo el libro. Aquí vemos, os voy a mostrar rápidamente unas cuantas imágenes. Estas imágenes ya en color son páginas del libro que han sido coloreadas digitalmente y son la manera en la que yo construyo, con la que construimos el libro Santiago y yo. Aquí es, de hecho, cuando se hace el libro, cuando realmente aquí es mi fase preferida, porque es de verdad donde damos vida al libro, lo construimos como estructura narrativa y vemos todos los fallos y todas las cosas o todos los aciertos. De manera que se produce una especie de circuito entre los dos. Esa es la manera en la que yo diría que trabajamos, como si fuera un diálogo. Un diálogo, una conversación en la que yo le propongo cosas y él me contesta y ante su respuesta yo me planteo nuevas preguntas. Así poco a poco vamos elaborando el libro, que en el fondo no deja de ser también en su sentido más profundo una conversación con la cultura occidental, con la cultura europea, la cultura que viene en el fondo de aquí, de la Ilíada, de las primeras palabras de Homero. La cólera se titula así porque esa es precisamente la cólera, las primeras palabras de la Ilíada, y la Ilíada es el primer texto de nuestra civilización. Entonces, la pregunta que surge, es una pregunta que se formuló el filósofo Peter Sloterdijk, es ¿qué significa que toda la civilización europea esté fundada en torno o a partir de un concepto como la cólera? Y eso es lo que hemos querido intentar explorar, no contestar, porque es imposible dar una respuesta a un problema tan antiguo. Y luego ya la siguiente fase suele ser la fase de lápiz. Tengo aquí algunas imágenes que os puedo mostrar. Es una fase en la que ya dibujo las páginas con mucho más detalle. Aquí ya de hecho hay incluso colocados, como veis,
parte de los textos. Estas son unas imágenes dobles que van dentro del libro y que ya están dibujadas con todo detalle. Las originales son más grandes, pero bueno, estas son unas copias que hice para hacerme una idea. Aquí veis algunas más. Luego, después de esta fase, que me puede llevar bastantes meses, pues paso a una fase de tinta, de un pasado a tinta. Como veis aquí, esta es un original del libro, esta es una de las páginas originales del libro. Aquí tenemos otra de las páginas originales del libro, esta es una página doble, una de las páginas dobles del libro. Y aquí tenemos otra más. Y así, poco a poco, durante muchos meses, voy trabajando los originales a tinta. Hasta aquí el proceso, o mi proceso, es bastante convencional, en el sentido de que no utilizo ni Cintiq, ni paletas gráficas, ni nada. Y con esos materiales que se remontan a un momento tan primitivo de nuestra cultura, hemos intentado hacer un cómic contemporáneo que hable de nuestros problemas, de las cosas que están pasando hoy en día, y que sea algo más que simplemente la enésima versión de unos textos clásicos que todos conocemos o creemos conocer sobradamente. La edición, además, procuramos cuidarla mucho. Yo estuve en la imprenta para controlar un poco la edición. Aquí veis cómo quedan ya las páginas en color, cómo queda el coloreado digital, algunas de las páginas del libro. Aquí tenéis otras páginas del libro. Y este es el libro definitivo, que esperamos que pronto podáis disfrutar, y nosotros también, tanto aquí como allí, como en cualquier sitio. Y nada, un saludo muy fuerte, espero que estéis todos muy bien, que os cuidéis mucho y nos vemos pronto. Gracias.